¿Qué tal, amigos de Creciendo con Historia? Bienvenidos a esta nueva modalidad de videos, a esta nueva serie de videos que nos han pedido muchos, y también para tratar de dilucidar algunos interrogantes en torno al mundo de la historia de las ideas. Vamos a iniciar un nuevo periodo de capítulos, una nueva serie de videos en torno a la historia del pensamiento socialista, ¿no? La historia del pensamiento socialista en el mundo. Abordaremos algunos personajes claves en el desarrollo de lo que se considera como la concepción socialista, ¿no? O como algunos llaman, ¿no?, la concepción de la izquierda, las ideas de las izquierdas en el mundo, ¿no? Una introducción muy, muy breve, ¿no? Hablar de socialismo genera bastante, bastante polémica, porque muchos lo relacionan con el comunismo, ¿no? Pero son dos aspectos muy diferentes. Cuando hablamos del socialismo, evidentemente está relacionado con lo social, con un pensamiento que busca tratar de preocuparnos por lo que sucede con el colectivo, con el grupo mayoritario, con la gente vinculada con el sector popular o como comúnmente llaman, al pueblo, ¿no? Tener una mirada socialista significa, pues, tener una mirada preocupada por la humanidad, preocupada por la colectividad, en un contexto en donde ubicamos el desarrollo del siglo XVIII y también parte del XIX, en donde se impulsa, ¿no?, la ideología conocida como el liberalismo, ¿no?, donde esta, obviamente, prevalece la defensa del individuo. En ese sentido, el socialismo se ubica como una respuesta en este contexto, en donde la preocupación va a ser, como repito, por lo social, por lo colectivo, por un pensamiento de humanidad, por un pensamiento en donde la riqueza tiene que ser distribuida, no tanto de manera igual para todos, sino que la riqueza debe ser distribuida en beneficio de los sectores de los trabajadores, en beneficio de los sectores que producen esa riqueza y no tanto con los sectores que están controlando, que monopolizan los medios de producción, que monopolizan, pues, el desarrollo de esta riqueza que es elaborada por los sectores de trabajadores. Bueno, entonces es un poco para tratar de definir qué se entiende el socialismo en un contexto que es el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Ahora, ¿en dónde ubicamos el desarrollo de las primeras ideas socialistas, ¿no? Algunos mencionan que nace en el desarrollo de la filosofía de los griegos, ¿no?, cuando se habla de Platón, ¿no?, con este mundo ideal, cuando se habla de Aristóteles, pero en realidad el punto de partida que hoy día vamos a dar inicio a esta serie de videos es en el contexto de la famosa Revolución Francesa. La Revolución Francesa estalla oficialmente en 1789. Es un proceso en donde se busca el establecimiento de un nuevo orden político, pero este orden político tiene como principal actor social a la burguesía, y que busca también acabar con el antiguo régimen conocido como un régimen feudal, un régimen absolutista, en donde las personas, las grandes mayorías, eran vistas como súbditos y no como ciudadanos, que es la mirada diferente que se da durante el proceso de la Revolución Francesa y que tiene como principal documento la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese sentido, una sociedad nueva que busca establecer las libertades, la idea de la libertad, igualdad, fraternidad, va a estar dirigida, como ya lo dije, por el orden burgués, por el sector de la burguesía, los sectores comerciantes, básicamente urbanos, pero que dejan de lado, en cierta medida, dejan de lado al mundo campesino, dejan de lado al mundo artesanal y deja de lado al mundo del sector proletario incipiente que está en Francia. Esta revolución, como también lo sabemos, tiene dos grandes etapas: una etapa clásica conocida como la etapa monárquica y la segunda etapa como la etapa constituyente.
¿no? O también llamada republicana, ¿no? La etapa republicana. Una primera etapa, la etapa monárquica, y la segunda etapa, la etapa republicana. Esta etapa republicana, a su vez, tiene dos momentos, ¿no? Un momento conocido como la convención, donde el sector radical de la burguesía, especialmente clase media o clase media golpeada, dirigida por los sectores jacobinos con Robespierre, establecen el llamado gobierno del terror. Y un segundo momento dentro de esta etapa republicana es el periodo de la llamada época del directorio, ¿no? Época del directorio, en donde hay una especie de reacción contra la radicalidad de Robespierre. Es en ese contexto de la Revolución Francesa que ubicamos al precursor de las primeras ideas socialistas. Esta persona se llamó originalmente François-Noël Babeuf, quien nace en 1760, pero que todos lo conocen como Graco Babeuf. El término de Graco se refiere a los famosos hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, que lo relacionamos con la época de las reformas en la República Romana, ¿sí? Los que fomentaron la ley agraria y la ley frumentaria. Entonces, este personaje, François-Noël Babeuf, se va a autodenominar Graco, Graco Babeuf. Este personaje, primero, se vinculó mucho con la actividad agrícola, era un agrimensor, ¿no? Agrimensor en ese caso, que se dedicaba a lograr medir las hectáreas de tierras, ¿no? Y en ese sentido, él conoce un poco la realidad del campesinado. También se moviliza junto con los demás sectores sociales en este contexto de la revolución. Va a colaborar mucho en publicaciones que aparecen de cuando en cuando. Dirige algunos panfletos, pasquines. Y en este contexto de la revolución, Graco Babeuf, como así se va a ser conocido, va a empezar a plantear unas ideas que son vistas como ideas radicales, ideas que van a ser vistas desde la óptica de hoy, en la actualidad, como las que van a dar partida al mundo socialista, ¿no? Además de eso, Graco Babeuf va a ser detenido en varias oportunidades, pasa varios periodos en prisión, pero siempre él trataba de romper, el conjunto de planteamientos que estaban siendo defendidas por la burguesía, ¿no? Algunas de estas ideas son las siguientes, y voy a citar. Por ejemplo, planteaba que la soberanía del pueblo se llegará solamente con la eliminación de las clases sociales, la eliminación de las diferencias sociales y también de la propiedad, ¿no? Cuando se habla de la eliminación de la propiedad, evidentemente está hablando de la búsqueda de una propiedad colectiva en beneficio de las grandes mayorías, ¿no? Por lo tanto, también va a defender la necesidad de abolir el derecho a la transmisión por herencias y busca defender la gestión común de la tierra, poniendo así la riqueza y el trabajo de todos al servicio de todos. La distribución de la producción será según las necesidades del individuo, no en función de lo que cada cual haya producido o contribuido a producir, con lo que en el fondo, y va a ser la clave de su pensamiento, es como lo que mencioné, abolir la propiedad privada en defensa de una propiedad en beneficio de las grandes mayorías. Dentro de sus publicaciones más conocidas, él, como dije, edita un conjunto de panfletos, periódicos, pasquines, se destaca el Tribuno del Pueblo, ¿no? O la Tribuna del Pueblo, ¿no? Esta publicación aparece en el contexto de 1794 y ya para los años posteriores, cuando se elimina el periodo conocido como el gobierno del terror y así da inicio a lo que se conoce como la etapa del directorio, se da un conjunto de medidas reaccionarias en donde una de ellas será conocida como el terror blanco. Este terror blanco consistía en la eliminación de los últimos rezagos, es decir, aquellas personas que defendían al gobierno de Robespierre. Ellos van a ser eliminados. Entonces el directorio entra con fuerza, este gobierno de la reacción burguesa entra con fuerza para acabar
con los remanentes de los sectores radicales. En ese contexto, Babiou va a decidir impulsar una conspiración. Tiene pensado, junto con sus militantes, junto con su gente más cercana que simpatiza con sus ideas, a través de este periódico que se conoce como El Tribuno del Pueblo, y también de otra publicación que muchos argumentan que no, él no lo redactó, sino más bien lo redactaron sus seguidores sobre la base de lo que él no difundía, ¿no?, en sus reuniones secretas, clandestinas, conocido el documento con el nombre actual del Manifiesto de los Iguales, ¿no? Ese es el documento, digamos, donde se plantea todas las ideas que acabo de precisar hace un momento, ¿no? Entonces, lo que hace Babiou, junto con sus correligionarios, ellos habían logrado fundar un club igual que los jacobinos, igual que los girondinos, conocido como el Club del Panteón. Tratan de conspirar contra el directorio, pero esta conspiración es solamente algo pensado, algo tramado, algo que busca concretarse, pero finalmente no se da. ¿Por qué no se da? Porque habrá también gentes metidas dentro de este sector que apoyaba a Babiou, que realmente actúan como espías, como doble agente, y que terminan pues acusándolo, traicionándolo, y así Babiou con sus seguidores terminan siendo capturados en 1796. En el año 96 son capturados las principales cabezas de esta conspiración dirigidas por Graco Babiou. Muchos de estos seguidores terminan siendo asesinados, reprimidos, y las principales cabezas terminan en la guillotina. A la muerte de Babiou, su hijo, Emil, y también uno de sus seguidores que llega a escaparse de esta represión cruenta, Sylvie Marichal, llegan a difundir sus ideas en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX. Graco Babiou, en ese sentido, va a ser el iniciador y considerado, como dije, el precursor de las ideas socialistas. Si te gustó este video, espero que nos des un like y espero que compartas con tus amistades, y nos vemos en el siguiente.